recuerdan, ¿eh? Porque era el que más se identificaba con lo que es el sentimiento, sí, de un madridista. Sí, pues la gente lo recuerda. Sin ser el número uno como jugador. Claro. Pero era un jugador que transmitía algo especial. Y no, ¿sabes? La sensación de que tú podías ser jugador del Madrid, porque a la vez él te hacía sentir que estaría contigo en la grada si no podías ser futbolista. Entonces esa simbiosis es lo que hace que no le podamos olvidar. Porque yo cuando iba a ver los años 80 a Juanito, me transmitía tal locura y tal pasión como defendía la camiseta del Madrid, que decía, yo quiero ser como ese tío. Pero es que veías que él sufría como tú cuando perdíamos, lloraba igual que tú cuando ganamos de alegría y vibraba igual cuando hacíamos una gesta. No como un profesional que vive desde la distancia, desde la polencia, porque ellos viven en otro estatus. No. Era uno como tú. Es que Juanito era un aficionado al Real Madrid. Era un hincha del Real Madrid, que tenía el privilegio y lo reconocía cada día que pasaba por jugar con esa camiseta. Entonces, tú estando en la grada, qué suerte tener un tío así. Y que en las buenas y en las malas... Mira, Juanito tuvo un partido en Valladolid que se puso de rodillas creyendo que ya habían ganado la Liga. Y vino el gol de Zamora en el Molinón. Y él estaba de rodillas recorriendo todo el campo por una apuesta que había hecho. Y él llorando desolado, como estamos llorando todos los aficionados. Y eso es tan difícil de encontrar hoy día. Hoy hay pocos futbolistas que notes que sienten tanto. ¿Qué se dice ahora? Hombre, es que los jugadores son muy profesionales. Eso en el fondo te están diciendo que hay una distancia emocional. Que ya no pueden sentir como el aficionado, que somos unos forofos, tal. Juanito era un forofo, con botas. Y lo reconocía. Y sus errores eran de forofo. Pero los errores los hacía con el corazón. Y una cosa muy bonita, que al minuto ya estaba pidiendo perdón. Juanito no iba con paños calientes. Se maldecía. Mucho tipo con mucho corazón, ¿no? Total.